Hola amiguitas, bienvenidas. Hoy les voy a compartir esta bella blusa para su muñequita Barbie. En la espalda solamente atada aquí y al cuello. Muy, muy fácil de hacer. Vamos a hacerla con algunos cambios. Aquí ustedes la pueden ver. Un poquito diferente en la parte del top. Pueden hacer la blusita o lo pueden hacer un bello vestido como hicimos en el video anterior. Tratándose de la ropita de la Barbie, tenemos muchas opciones y nos sirve como práctica para poder hacerla para nosotras. Hicimos esta blusita que puede ser larga o corta o un vestido siguiendo la puntada esta de aquí, larga, larga, o esta opción con el mismo top que hicimos este precioso vestido. Gracias por las amiguitas que lo han trabajado en el grupo Norma y sus tejidos. Lo pueden hacer tan largo como quieran. El vuelo se ve precioso, muy bonito, tenga o no tenga forro, se hace muy bello. Para fiestas o eventos está perfecto este vestidito. Para 3 años, 15 años, solo lo tejen más largo. Lo mismo vamos a hacer con este bello top. Vamos a hacerlo en blusita y vamos a hacerlo tan largo como ustedes quieran. Con esta puntada o le podemos poner la misma de este vestido. Bien abiertito de aquí o lo vamos a cerrar en la cintura y ya empiezan a trabajar en circular. ¿Ok? Eso vamos a trabajar ahora. Y vamos a utilizar los ganchitos pequeños de acero, el que ustedes se adapten según su hilo, sobritas de cristal, este hilo que es muy bonito. Vamos a ocupar estos aritos, yo los compro en paquetito donde arreglan joyería, son muy bonitos, también los venden de plástico, nuestra tijerita para auxiliarnos. Les voy a compartir algunos vestiditos que tengo guardaditos por ahí. La mayoría de la ropita de Barbie ya no la tengo, la he obsequiado. Pero como este vestidito lo pueden ustedes encontrar aquí en mi canal, es un vestidito de piñas muy bonito, igual le sirve para sus eventos, muy fácil de trabajar y muy rápido. Este lo está en mi canal, también trabajamos hace poquito estas falditas, capitas, también les puede servir como blusita, la hicimos también en cristal, siempre utilizo mis sobritas, estas falditas las hice en varios colores. Falditas o tops, miren, aquí lo tengo con cambios en el cuello para ponerle cordón o no ponérselo. Muy bonita esta puntada. Tengo estos vestiditos que también trabajamos ya tiene algún tiempito con brochecitos aquí en la espalda. Vean qué bonito, bella, bella esta pieza. Para que ustedes la busquen aquí en mi canal, igual en comentario les voy a ir dejando links de algunas de las ropitas. Vean, me encontré ahí entre mis una poquita de ropita, ya no la tengo todas, chicas, porque la regalé, pero me encontré algunos, como este vestidito, también está en mi canal, que se lo hicimos con forro. Vean, bien bonito, con la puntada súper fácil, y estas perlitas que se las puse al cuello para poderla acomodar. Igual trabajamos este chal, lo hicimos para grande, y yo lo puse aquí para la Barbie, que ya está todo espelucado, vean. Con una puntada muy bonita, está todo greñudo, ya con un poquito de vapor ya se corrige, pero lo encontré en el costalito de los triques, bueno, en mi mueble, donde guardo las cositas que tengo inconclusas, ahí encontré bolsita con ropita, esta es una faldita que lo mismo puede ser un top de acá atada al cuello, me encontré mi boina mexicana, el vestido ya no lo tengo, lo regalé. Muy bonita esta boinita que la trabajamos para la Barbie, está en mi canal también. Gorritos de la Barbie de diferentes puntadas, también las encuentran en mi canal. Bien bonitos estos gorritos. Esto es un sombrerito, también muy fácil de hacer con lanita, está en mi canal. Una bufanda, ni siquiera me acordaba, chicas, de todo lo que tenía yo guardado ahí. Vean, una bella bufanda para la Barbie. También está en mi canal. Este bello vestido fue de los primeros que yo trabajé, que Rosita Pellicanes, si no me equivoco, lo quería. Hice varios de este vestidito. Queda precioso, precioso. Igual les sirve para eventos, porque es muy fácil de trabajar, solo siguiendo el color que ustedes van a necesitar. Esto es un ponchito o capita. Está al revés. Vean, se usa de esta manera, en la espalda queda así, que lo hicimos para nosotras también esta. Esta está en mi canal, Poncho Fácil creo se llama. Lo hice acá en blanco. Ay, esto tiene mucho, mucho tiempo, chicas, que lo trabajamos. Vean, apenas encontré esto.
Qué bonitos, me encantan. Ay, estaba al derecho. ¿O al revés? No, al revés. Si lo quieren hacer para nosotras, también ahí lo encuentran. Esto es el vestido que hicimos, uno de piñas, que lo tengo por aquí. La falda no sé dónde anda. Es una amarilla muy, muy circular, muy bonita. Por aquí salen las manguitas. Este fue precioso, precioso. ¿Cómo no se acomoda estar al revés o estar al derecho? Estaba al revés. Muy bonito, por ahí lo pueden encontrar en mi canal. Este es un vestido, solo que aquí tengo solo la blusa. Acá tenemos más gorritos para la Barbie. Oh, no, un montón de cositas que me encontré. Los voy a juntar todos bien dobladitos porque se los voy a regalar a una nenita. Este lo tengo pendiente, amiguitas, porque lo vamos a hacer para nosotras en blusa o en capita. Bien, les decía que este lo voy a dejar afuerita porque pronto ya vamos a hacer. Esto lo hice con hilaza número 6 de Omega. Este lo vamos a trabajar ya muy pronto porque lo había olvidado. Y aquí está con hilito que no se ve tristemente. Es de este que tiene metalizado. Tiene hilito plateado. Igual el vestidito de piñas ahí con su florecita para ajustar. Aquí está la piñita. Lástima que no se ve el brillo tan bonito que tiene el vestido. Brilla bien bonito para fiestas o eventos. Está perfecto. Ay, qué feo que no se vean los brillitos, ¿verdad? Porque no se aprecia. Por aquí que tengo, ay, un motivo que había yo hecho, que íbamos a hacer una blusa y lo dejé perdido por ahí. Este es de mis proyectos que vamos a trabajar más adelante, como muchos otros. Este es un gorrito también que encuentran en mi canal. Este es otra boinita, gorrito para la Barbie, también está en mi canal. Creo que eso fue todo lo que yo me encontré en ropita de Barbie, para que si ustedes lo quieren hacer, amiguitas, bueno, ahí lo buscan. Está disponible para ustedes. Miren qué bonitos sus gorritos. Esta está menos cabezoncita, esta muñequita. Está más chiquita su cabeza. Y bueno, chicas, vamos a empezar a hacer nuestro proyecto de hoy día. ¿Qué tal que me encontré otra bolsita de ropita? Miren, aquí está un chalequito que también está en mi canal. Chalequito como tipo mandala. Este es un vestidito, pero le cosí el forro, así que lo trae por arriba. Es un vestido precioso, precioso, precioso. Aquí le puse botones de perla, muy bonito. El forrito se lo cosí. Era de una blusa mía. La manga por ahí le corté y le hice el forrito que se lo cosí al vestidito, porque se transparentaba y me gustaba que combinaba. Este es su tirante. Vean qué bello está este vestidito, chicas. Háganlo. Muy bonito con estas perlitas. No son botones, son perlas. Y ahí se las cosí. Esta también la tengo pendiente porque la vamos a hacer para nosotras. Es una puntada muy bonita. La hice como chalequito o blusa para la Barbie. Acá tenemos otro como sombrerito, que tenía aquí su hilito y lo ajustábamos y se formaba bien bonito, pero quién sabe por dónde quedó. Estos son para la cabecita, como diademas. Es un hilo dorado de presencia y laturas este hilo, igual que este y este, con sus florecitas de perla. Vean qué belleza. Todas estas se las voy a juntar para regalar a alguna nena. Esta capita no hace mucho que la hicimos. La hicimos en varios colores. Acá tenemos otro sombrerito que igual ya no tiene su listoncito aquí. Este se lo ponía así más o menos. Ya está todo pachurrado. Por aquí tengo esta que también la hicimos con este. Es cortita. Era vestido o blusa. Trae pelitos de Dobby porque seguramente que él los traía jugando. Que luego me roba mis hilos y ve los tejidos, pues se los roba. Miren, este también es lo mismo. Creo que hicimos cambios solamente en el tirante. Es hilo cristal. Tiene estos pequeños brochecitos. Este tutorial bien bonito. También si lo hacen largo, largo, les sirve para fiestas y eventos. Esta es en una capita. Todas traen sus pedacitos de hilos ahí. Es una capita que también la hicimos para nosotras en rojo, muy bella, que está en mi canal. Por eso hay que hacerlas para Barbie para ir más o menos viendo cómo se hace y hacerla para nosotras. Esta también es una capita con cuello sport. La hicimos para la Barbie y también la hicimos para nosotras con un hilito matizado. Bien bonita esta. Esta es, también es hilos de bordar. De presencia y laturas hicimos que puede ser una capa o una faldita para la Barbie. Vean qué bonita puntada. Muy, muy bella. Esta también la encuentran en mi canal. Bueno, eso es todo lo que yo tengo.
porque como les digo, ya todo lo obsequié a una niña que fue muy feliz con toda la ropita que yo le regalé. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a utilizar en este caso cualquiera de estos ganchos, del 4, del 6, del 8 o este del 4 que yo voy a usar, del 2 también les sirve. Estos pequeños aritos que si no tienen alguna pulserita les puede por ahí sobrar una de estas de trabar por aquí, que esa les puede servir también. Bien, vamos a comenzar. Conforme la vayamos trabajando les voy a ir enseñando qué cambio les pueden dar. Esta por el color quizás no se vea tan bonito como yo necesito para que aprecien los pilares, pero eso abanico, abanico y un pilar en medio. Un pilar, luego son dos, luego son tres, luego son cuatro. Y en esta vuelta empecé a poner uno aquí y uno acá. Y ya hay cinco ahí en medio. Y aquí ya empecé a poner uno acá y siempre en el en medio ponía mi aumento. En esta ya no puse aumentos más que el de las orillitas. Y mi abanico a partir de aquí, de la segunda, tercera vuelta, ya tiene tres pilares. Tres pilares, tres, tres y tres. Ok, así es como hice este triángulo para blusa o como tipo traje de baño. Pero para hacerlo vestido, aquí le vamos a cambiar ligeramente. Voy a cambiar de hilo uno que se pueda apreciar mejor, porque el blanco, tristemente, luego no se ve bien el reflejo. Bien, vamos a usar estas sobritas también en color lila para que se aprecie más la puntada. Vamos a empezar, amiguitas, aquí trabajando en los aritos, en estos aritos. Según el tamaño de su aro, van a ser los puntos bajos que vamos a trabajar en él. Van a meter el gancho por el aro. Y por ahí vamos a pasar el hilo para empezar a hacer puntos bajos. Estoy sosteniendo la colita del hilo, hago una cadenita y empiezo a trabajar aquí adentro puntos bajos. La cantidad que van a poner, les digo, es el tamaño del arito que quede bien cubierta, metiendo por dentro del gancho y tomando el hilo para hacer nuestros puntos bajos. Todo hasta que lo tengamos bien tapadito. El omega gris. El blanco es más gruesito ligeramente, este es más delgadito. Entonces, lo único que quizás hagamos una o dos vueltas más para que tenga el tamaño que necesitemos. Porque el cristal, el omega gris, viene más gordito. Listo, aquí ya estamos rellenando. Y en la primer cadenita que veamos del punto bajo, ahí nos deslizamos. Y ya quedó nuestro arito. Como estuvimos pisando la colita del hilo, ya podemos cortar con libertad esta. Ahora vamos a empezar a trabajar esto de aquí. Espero que lo aprecien. Tengo abanico, pilar y abanico. Para todo va a ser así, abanico, pilar y abanico. Para hacerlo con el vestidito, bueno, la primera vuelta vamos a poner tres abanicos, tres cadenitas. Aquí mismo, en este espacio de la cadena, vamos a hacer otro pilar, una cadena. Y aquí mismo en la misma cadenita otros dos pilares. Y ahí está nuestro primer abanico. Bien, vamos a hacer una cadena dejando una cadenita y en la siguiente ponemos un pilar. Lazamos, dejamos una cadenita y en el siguiente ponemos otro abanico. Dos pilares en la misma cadenita. Dos pilares, una cadena y dos pilares en el mismo espacio. Se va a ver todo junto en esta vuelta. Y volvemos a poner un pilar, dejando una cadenita y en la siguiente me voy a conectar. Tenemos un abanico, un pilar, un abanico, un pilar. Vamos a hacer otro abanico. Dejamos una cadenita y aquí en el siguiente nos vamos a conectar. Y ahí vamos a hacer el último abanico. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Ahorita les muestro cómo se va a ver. Ahí terminamos esta vuelta. Miren, ahí está el abanico, está el pilar, otro abanico, aquí se ve el abanico, otro pilar y otro abanico. Son tres abanicos y el pilarcito, son dos pilarcitos, uno y dos. Lo que vamos a hacer es medírselo a la muñequita para ver que no nos haya quedado muy ancho. Esto va a ir aquí, en el cuello. Bien, entonces para hacerla más escotadito con esto, van a ser solamente un abanico, un pilar y un abanico. Hasta ahí. Bien, espero que lo vean bien. Así se ve. Ahí está, abanico, pilar y abanico. Bien, ahora vamos a voltear.
Vamos a girar la pieza y nos vamos a deslizar dentro de del abanico. Una vez, dentro, otra vez. Ahí está. Y vamos a hacer siempre el abanico, pero ahorita en esta vuelta todavía le voy a poner dos pilares. Una cadena y dos pilares. Se lo vamos a ir midiendo para que vaya abriéndose, como que vaya envolviendo la muñequita por la espalda. Mi abanico. Donde tenemos un pilar, vamos a hacer dos. Sin cadenas vamos a trabajar. Ahí está el pilar, ponemos dos pilares. Ahora abanico. Uy, me equivoqué, ahí no va. Perdón, 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 perdón. Lo puse sobre el abanico, es en el pilar. Es que veo a través de la cámara y sí, como que no se marea. Dos pilares ahí arriba del abanico, ahora sí. Y ahora, sobre el abanico, entramos y hacemos abanico. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Uno y dos. Donde está otra vez el pilar, este, dos ahí arriba. Uno y dos. Ahora, sobre el abanico último, abanico. Y se la volvemos a medir porque tenemos que ver si ya ponemos en esta vuelta que sigue tres pilares o todavía seguimos con dos. Bien, ahí está el abanico. Y sobre el pilar hay dos pilares. Aquí está el pilar, dos pilares. Sobre el abanico está el abanico. Sobre el pilar hay dos pilares. Aquí como que, ¿dónde está? Aquí está el pilar 2. No vaya a ser que nos equivoquemos. Se la vamos a medir. Y si vemos, todavía vamos bien. Y ya podemos desde aquí ponerle el aumento para que se empiece a abrir bajo el brazo, para que se vea el escote por detrás. Que pueden hacerle una vuelta más igual con dos pilares. Y en la siguiente hacérselo, pero desde aquí le vamos a poner el aumento. Entramos al girar al abanico primero y hacemos 1, 2 y 3. Aquí vamos a poner 2 pilares, 3 pilares y aquí mismo hice la cadenita de separar y otro 2 pilares, 3 pilares, 2 y 3. Vamos a revisar 3 pilares, una cadena, 3 pilares. Ahora donde está aquí mis dos pilares, vamos a entrar, pero no a estos dos, sino aquí al lado, ahí pegadito, y ahora sí, en este pilar, un pilar. En medio de esos dos, otro pilar. Y hago el siguiente pilar, ya tengo tres. En medio de los dos de abajo, puse el pilar. Y aquí al ladito, ahí está el abanico, aquí al ladito, el otro pilar. ¿Ven? Se los voy a enseñar. Aquí está el abanico. Aquí, al ladito del abanico de abajo, puse este pilar. Luego, un pilar. En medio de estos dos de abajo, un pilar. Y acá en el hueco, hice el pilar. Para tener tres. Aquí están, mire, tres. Ahí están tres, en los dos de abajo. Y aquí al ladito uno, y de este ladito otro. Y ya entramos a trabajar el abanico. Dos pilares, una cadena y dos pilares. A partir de aquí vamos a estar trabajando al ladito del abanico. Aquí al ladito, aquí, aquí. Y luego hacemos un pilar, uno en medio de esos dos. Aquí están los dos que teníamos abajo, primero en el primero. En medio de esos dos pongo uno, hago el siguiente, en total tendríamos cinco pilares. Y aquí al ladito del abanico, el otro pilar. Bien, ahí está el abanico y aquí están cinco pilares. Y ahora el último abanico y se lo vamos a medir otra vez a la muñequita. Estoy haciendo mis abanicos de dos pilares, uy, me estaba equivocando mucho. Hasta aquí me equivoqué, son tres pilares en esta vuelta. Tres
tres pilares, una cadena y tres pilares. Ahora sí, aquí pongo mi pilar, aquí pongo el pilar, aquí en medio de los dos el pilar. Arriba del segundo pilar, un pilar y en el huequito aquí, antes del abanico, el pilar. Y ahora sí hago mi abanico con tres pilares, una cadena y tres pilares. Hoy es de esos días que uno se equivoca un montón. Y acá tres pilares. Si ven, va teniendo como vuelo, se va ampliando para que nos llegue a la espaldita. Se la vamos a medir. Es importante írsela midiendo. Aquí vemos, miren dónde vamos llegando. Como ven, se va, el abanico siempre va a ir abanico, abanico, siempre abanico y los pilares van creciendo. Aquí está mi abanico. Ahora vamos a continuar girando y nos deslizamos aquí. El abanico ya se va a quedar igual hasta terminar. Tres cadenitas, un pilar y otro pilar. Ya tengo tres pilares, una cadena y aquí tres pilares. Así se va a quedar hasta que terminemos el abanico. Y ahora otra vez vamos a poner aquí abajo, no nos vayamos a confundir, hay que dejar los tres pilares del abanico. Aquí vamos a poner el primer pilar. Y ahora tejemos todos los que tenemos aquí. Ya no vamos a poner aumentos más que los dos pilares de cada ladito. Nos falta un pilar y el del espacio que va a ser el aumento, el que va aquí, antes del abanico. Ahora el abanico, entro aquí y hago tres pilares, una cadena y tres pilares. Una cadena y tres pilares. Y empiezo a poner el pilar de aumento aquí. Cuidado con estos tres que son del abanico de abajo, aquí. Al final, aquí también pondré otro pilar y tejo los cinco que tengo aquí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya tejí el último pilar y me falta el que va aquí en este espacio. Este es el abanico, aquí están mis tres pilares, aquí. Y ya hago mi abanico. Tres pilares, una cadenita y tres pilares. Ahí terminé la vuelta. Así vamos a ir tejiendo hasta llegar que nosotros le hagamos así y ya abarque la cadera de la Barbie. Bien, aquí van a verse los aumentos. Y está este. Como podemos ver, yo le puse un pilar, abanico, un pilar y abanico. Abanico, dos pilares. Abanico, tres pilares. Abanico, cuatro pilares. Y acá está abanico, abanico. Y ya puse un pilar aquí al ladito. Acá otro. Y en medio puse el aumento. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá abajo tenía 4. Y acá empecé a poner aquí el aumento y aquí el aumento. Y aquí en medio hay 2. Miren, aquí está este, 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 este. Aquí está el aumento. Y acá ya puse pilar sobre cada pilar con este en cada ladito. Para que este se vea más escotadito como tipo top o traje de baño. Bien, este se lo volvemos a medir. Si ven, todavía nos falta, miren. Vamos a seguir tejiendo este hasta que se haga más larguito, siquiera a la cintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente igual. El abanico va a ir igual, igual. Giramos.
deslizo una vez, dos veces, que aquí no se deforme, y hago tres cadenas. Adentro dos pilares más. Ya tengo tres pilares, una cadena y otros tres pilares. Uno, dos, tres. Llegando a esta parte, vamos a poner el pilar aquí, después de los tres pilares de abajo, y un pilar sobre cada pilar. Por cada vuelta vamos a aumentar dos pilares. Aquí voy a ir sobre cada pilar. Llegamos al último pilar y ahora en el espacio, aquí, antes del abanico. Y sin cadenitas hago mi abanico, 1, 2 y 3. Cadenita y aquí hago mis tres pilares. Como ven, esta pieza va quedando con pico enfrente. Esta va quedando recta porque solo tenemos dos abanicos. Esta la vamos ahorita a repetir para que la puedan hacer con facilidad. Aquí otra vez mi abanico. Me faltó un pilar, miren. Aquí en el abanico, que no nos falten porque se nos pueden chuecar. Tres pilares, una cadena, tres pilares. Aquí va el pilar. Y empiezo a tejer todos estos y mi abanico. Me regreso y voy a tejer lo mismo que hemos estado haciendo, con mi pilar de aumento en cada ladito. Y un pilar en cada pilar de abajo. Hasta que ustedes vean que ya la ponen así y ya le llega a la caderita. Estoy terminando la vuelta número 7 para ya cerrar en esta. Terminando esta vuelta porque ya me da perfecto el escote en espalda. Pero si lo quieren más profundo le hacen otra vueltecita. Estoy tejiendo el abanico, tres pilares, una cadena, tres pilares, el pilar que va aquí. Todos estos los voy a tejer, llego al abanico. Así voy a terminar la vuelta para cerrar mi pieza. Bien, ya vamos a cerrar. Yo quedé con la vuelta al derecho, aquí cuando hicimos los primeros puntos bajos. Vamos a tomar la pieza de esta manera. Vamos a ir para acá. Y vamos a cerrar en el pilar. Estamos en el pilar aquí, en la orilla. Bueno, tomamos la cadenita del primer pilar y nos deslizamos. Ahora nos deslizamos dentro de nuestro abanico para empezar a tejer todo esto. Aquí vamos a venir a trabajar. Nos va a tocar esto de los pilares, porque está abanico a abanico. Vamos a poner pilares y ahí va abriéndose esto de aquí, los aumentos. Entonces aquí vamos a hacer tres cadenitas. Ahora nuestro abanico va a tener cuatro pilares. Tres, cuatro pilares. Una cadenita. Aquí vamos a poner cuatro pilares. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a empezar a tejer aquí los pilares. Uno. Y vamos a ir con cada uno de los pilares trabajando y aquí vamos a poner otra vez otro pilar, aquí, antes de trabajar nuestro abanico. Vamos a irnos conectando en cada pilar y los vamos a ir haciendo. Bien, ya hice el pilar aquí, antes del abanico, y vamos a hacer el abanico con cuatro pilares. Dos, tres, cuatro, una cadenita y volvemos a hacer cuatro pilares. Uno, dos, tres, hoy tiene un nudito, y el cuarto. Para empezar a hacer nuestros pilares, aquí vamos a poner uno y empezamos a tejer todos los pilares. Así es como nos va a ir quedando todos los pilares, pilares, y llegando a este abanico vamos a hacer abanico. Y aquí vamos a comenzar esto de aquí. Vamos a empezar poniendo un solo pilar. Vamos a llegar aquí y hacemos el pilar que va antes del abanico.
y hacemos nuestro abanico con los cuatro pilares, una cadena y cuatro pilares. Cuatro pilares. Y ahora vamos a poner un pilar aquí en este espacio. Cerramos nuestra vuelta con deslizado aquí. Y lo que vamos a hacer siguiente es deslizarnos dentro del abanico para empezar una nueva vuelta. Igual con los cuatro pilares, una cadena, cuatro pilares. Y aquí vamos a seguir poniendo nuestros aumentos aquí en la orillita. Pilar, 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 el aumento y seguimos con el abanico, cuatro pilares, una cadena, cuatro pilares. Así vamos a tejer el largo que quiera. Hasta ahí me rindió mi hilo color lila, pero vamos a hacer con la blanca. Vamos a hacer una como la blanca. Para terminar esta, vamos a hacer unas cadenitas tan larga como quieran ustedes atarla al cuello, si le quieren hacer moñito o no. Así, puras cadenitas. Bien, aquí tengo unas cadenitas, le vamos a cortar la puntita. Le hacen un nudito si es necesario, si no, así jalándole duro. Y le cortan aquí. Ahora lo único que vamos a hacer, doblarla por la mitad. Vamos a meter el gancho por aquí. Sacamos ese hilito. Hacemos como una cadena con todo. Estiramos lo suficiente para que se forme ahí este nudito. Y aquí al cuello la vamos a atar. Si la hacen más larguita, bueno, les alcanza para hacer un pequeño moñito. Y está, miren. Vamos a ver si nos sale el moñito. Hay que hacer más cadenitas, no tan cortitas como las que yo hice. Parece un nudo. Bueno, ahí está, miren qué bonito, quedó como una pequeña batita. Ya si le dan más y más vueltas, yo lo voy a hacer con otro color para mostrárselas. Y les vengo a enseñar más o menos cuando vayamos hasta aquí para que vean cómo es que van a seguir solamente aquí. En este pilar van a hacer los aumentos. Van poniendo pilar y pilar a cada ladito. Pilar y pilar y ya van poniendo sus aumentos. No se preocupen, lo vamos a ir haciendo juntas. Vean, así quedó esta bella blusa. Preciosa. Con tres abanicos. Uno, dos y tres. Vamos ahora a hacer con el otro. Con dos abanicos. Va a quedar un poquito más justa. Iba a quedar recta para hacerle un vestido. Este igual queda bello como un vestido todo largo y va a acabar con este piquito acá. Y acá va a tener otro cambio. Con el aumento que se le va haciendo acá, cambia el abanico, va a quedar como acá. Bien, ya tengo lista una verde. Ya terminé la vueltita en la que nos quedamos en la color lila. Y comencé la siguiente. Solamente que aquí todos mis abanicos van a ser con tres pilares, una cadena y tres pilares. Eso hará que esté un poquito más justo el vestidito y todo lo demás es igual, solo tres pilares, una cadena y tres pilares. Aquí cuando lleguemos donde está la vuelta que hicimos anteriormente con el pilar, vamos a poner uno aquí después de hacer el abanico acá, después de estos tres pilares. Sobre el pilar que teníamos aquí vamos a poner un pilar y dos pilares para tener aumento. Y luego otra vez aquí en la orillita, antes del abanico, otro pilar. Y cerramos la vuelta. Aquí nos vamos a deslizar. Y aquí como ven tenemos esto, que son cuatro pilares. Uno aquí, dos en medio y uno acá. En el siguiente vamos a poner uno aquí. Ya todos los vamos a ir tejiendo. Uno arriba de cada uno y uno acá. Ya sin poner aumentos en medio. Y así poco a poquito esto va a quedar como piquito. Igual que se ve aquí. Y aquí a los laditos vamos a tener los aumentos. Todos mis abanicos van a ir iguales. Tres pilares, una cadena y tres pilares. Esto lo voy tejiendo. Ya le puse su tirita un poquito más larga. Para hacer su pequeño moñito. Y le hice unos nuditos aquí con la mano. Así con el dedito. Nada más lo enrollé así. Y fui ajustando el nudito. Me quedó más arriba. Voy a cortar este. Y ahí está el pequeño nudito. Solamente eso. Cuando yo lo termine de largo se los voy a mostrar. Miren, ahí va a ir creciendo.
Si nos seguimos con cuatro pilares, una cadena cuatro pilares, lógicamente se va a ir haciendo más circular. Ok, entonces dejamos este en espera y vamos a trabajar ahora este top para que quede recto y les muestro cómo podemos hacer acá un vestido muy diferente con esto aquí arriba nada más. Bueno, aquí va el avance de mi vestidito. Todavía le voy a hacer un par de vueltas más. Esto es su espalda y acá está el frente. Luce precioso, ¿cierto? Miren qué bonito. Bueno, lo vamos a dejar en pausa en lo que hacemos este. Lo quiero hacer en blanco porque tengo, según yo, la idea de hacerlo tipo así como que le sirva como vestidito de novia. Bien, entonces vamos con nuestro arito. Por aquí tengo todavía un par de aritos y vamos a tejerlo. Vamos a rellenarlo con nuestros puntos bajos. Ahí está mi cadena y empiezo a pisar el hilito hasta que esté bien rellenito. De esta forma, punto bajo, punto bajo. Si ven, el hilito es un poquito más gordito. Es omega gris. Así. Vamos a rellenarlo. Igual que lo hicimos con los anteriores. Bien, de esta forma. Listo, vamos a trabajar ahora para cerrar aquí nuestro arito y vamos a empezar. Primeramente vamos a cortar este exceso porque ya está bien pisado, ya no tiene caso tenerlo aquí. Vamos a trabajar dos abanicos y vamos a trabajar nuestro pilar. Aquí no vamos a hacer más que una separación aquí, de una cadenita la brincamos para colocar el pilar. ¿Listo? Vamos a subir con tres cadenitas. En este mismo espacio vamos a poner el pilar que sigue. Una cadena y otro pilar aquí. Ay, no, mire. Se me hizo un nudito. Vamos a hacer el abanico así. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Vamos a hacer ahora, dejando una cadenita, en la siguiente un pilar. Vamos a otra vez a dejar una cadenita aquí y vamos en el siguiente a poner nuestro abanico. De la misma forma, con dos pilares. Una cadenita y dos pilares. Hasta ahí vamos a parar. Si vieron en la pieza anterior que hemos estado haciendo, fueron tres abanicos. Nada más tenemos un pilar en medio. Ahora vamos a regresar. Vamos a girar nuestra pieza. Nos deslizamos una vez y otra vez dentro del abanico. Y tejemos el abanico igual. Con tres cadenitas, otro pilar, una cadenita y vamos a poner dos pilares aquí. Para tener el abanico cerrado. Ahora, donde está un pilar, vamos a poner dos pilares. Igual sin cadenitas de separación, vamos sobre el pilar y tejemos un pilarcito. Nuevamente aquí tejemos otro pilar. Plazamos y vamos sobre el abanico y lo vamos a tejer igual. Aquí la estamos haciendo estas dos vueltas con dos pilares, una cadena y dos pilares. En la vuelta que se sigue ya vamos a girar y vamos a poner tres pilares dentro del abanico. Aquí yo estoy entrando a mi abanico y vamos a tejer tres pilares, tres cadenitas para subir, un pilar y otro pilar. Cadenita y tres pilares. Uno, dos y tres. Ahora vamos sobre los dos pilares que tenemos aquí. Primero vamos a tejer el primero. Luego tejemos uno en medio de estos dos. Y luego un pilar sobre el que sigue. Y hacemos abanico con tres pilares, una cadena y tres pilares. Voy un poquito rápido porque es básicamente lo mismo que hicimos en la pieza anterior. Solamente que aquí hay nada más dos abanicos. Tres pilares, una cadena. Y tres pilares y cambia un poquito en la parte de enfrente con nuestros aumentos de los pilares. Miren, vamos aquí donde están tres pilares, vamos ahora a colocar cuatro. En el del medio van a ir dos juntos, nuestro abanico son de tres pilares. Entonces giramos, nos deslizamos por arriba de estos pilarcitos, entramos al abanico y tejemos tres cadenitas. Ese es un pilar. Ahora hacemos dos, uno y dos. Hacemos una cadenita y otra vez tres pilares. Uno, dos y tres.
Vamos a hacer nuestros pilares. Tenemos tres. Bueno, vamos a tejer aquí uno. Luego en el siguiente, el de en medio, vamos a poner dos. Y luego vamos a poner uno sobre el último pilar. Ya tenemos cuatro pilares. Aquí si los ven, ahora vamos a tejer el abanico. Tres pilares, una cadena y tres pilares. Tres pilares, una cadena, tres pilares. Hasta ahí, miren qué bonito. Ahora vamos a girar para trabajar nuevamente el abanico. Vamos a voltear, nos deslizamos por aquí y hacemos el abanico. Bien, ya tengo el abanico y ahora vamos a trabajar un pilar aquí. Si ven, aquí al ladito. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez otro aquí. Y hacemos nuestro abanico igual con tres pilares, una cadena y tres pilares. Ahí están estos de aquí. Vamos a tejer uno aquí. A ver, déjenme ver. Están estos cuatro. Entonces, si quito y quito esto, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si hubo aumento en esta vuelta. Entonces, tejo 1. Tejo 2. Y en medio pongo un aumento. Aquí en medio de estos dos pilares. Y tejo los dos que siguen. 1 y 2. Y pongo uno aquí en este ladito. Y ya tejemos el abanico. Lazo y hago tres pilares, una cadena y tres pilares. 1, 2, 3. Una cadenita y otros tres pilares. 1, 2 y 3. Vuelvo a girar y me deslizo dentro del abanico y lo vuelvo a tejer igual. Tres cadenitas más dos pilares. Ya tengo ahí los tres pilares. Una cadenita y otros tres pilares. 1, 2 y 3. Este es el avance. Vamos a ver cómo vamos acá. Están los cuatro pilares. Ya trabajamos esta vuelta. Ahora vamos a trabajar un pilar acá, uno acá y un pilar arriba de todos estos. Tengo 1, 2, 3, todavía le puse aumento, miren, aquí está el de aumento. Estos son los últimos que ya no le puse más que los que tengo a los laditos. Entonces, esta todavía lleva aumento. Vamos a poner el que va aquí. Y empezamos a tejer la mitad. 1, 2, 3. Y como acá tengo 1, 2, 3, 4, en este de en medio voy a poner el aumento. En este cuarto. Y ahora voy a tejer estos tres que restan. 1, 2, 3. Y voy a poner uno aquí. Y hacemos nuestro abanico. Estas dos últimas vueltas, esta que estoy tejiendo y la que sigue, pueden poner cuatro pilares aquí en la orilla si quieren. Si es que tejen demasiado apretado. Tres pilares, una cadena y tres pilares estoy trabajando yo. Voy a girar para hacer mi abanico. Me deslizo aquí arriba. Una, dos y aquí adentro y tejo mis tres cadenitas y dos pilares. Una cadenita y tejemos otros tres pilares. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer el aumento que va aquí. Lo mismo al terminar va a ser ahí y voy a tejer cada uno de estos pilares, uno arriba de cada pilar. Y vamos a cerrarla un poquito diferente, la vamos a cerrar porque toda la espalda va a ser de escote y vamos a trabajar para empezar a hacer la faldita.
del vestido. Va a ser un bello vestido que les digo, puede servir para 15 años, para 3 años, para boda. Si lo quieren cerrar un poquito más de la espalda, le hacen una vuelta más como esta que estamos trabajando. Aquí vamos a hacer nuestro aumento. Ahora aquí voy a hacer mi abanico con tres pilares, una cadena y tres pilares. Esta es la última vuelta como la blanca que yo tejí. Aquí cuando yo terminé este pilar empecé a tejer cadenitas. Llegué aquí, miren, donde estoy, tejí estas cadenitas. Corté el hilo y me pasé acá, me conecté en este pilarcito y tejí las cadenitas. Y aquí hice lo mismo que hicimos con las otras. Y eso es todo para el top. Ahora, ¿qué vamos a hacer para lo del vestido? Vamos a tomar nuestra muñequita, se lo vamos a poner aquí así. Se pueden ayudar si quieren con alfileres. Y van a voltear y vamos a hacer unas cadenitas de aquí para acá. Vamos a ver cuántas necesitamos de aquí para que dé de este lado. Ok, déjenmelas. Hago más o menos calculando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ver si con 16 le vamos a volver a poner el top. Hoy, aquí. En la misma altura, chicas, acá arriba el pecho la ponemos así. Vamos a ver las cadenitas. Me pasé, son muchas, ¿o no? A ver, déjenme ver. Sí, le voy a quitar cadenitas para no equivocarme que las cuente yo mal. Voy a poner 10 y voy a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a jalar tantito aquí. Ay, la estoy engreñando, pobrecita. La pongo aquí así. Volteo. 10, está perfecto, ¿ven? 10. Recuerden que al ir tejiendo ya después en esto, pues ahí se van a acomodar. No podemos poner de más porque se va a caer. Que lo vamos a poder corregir porque le podemos hacer punto bajo, pilares o lo que sea para ponerle un cordón. Vamos a ir acá, que no se nos deshagan, vamos a ir aquí al pilar, a este primero que está aquí, y ahí vamos a conectar esas cadenitas. Bien, ahí está cerrado nuestro vestido. Ahora vamos a trabajar alrededor de esto. Aquí vamos a poner pilares. Si tenemos 10, 10 pilares debemos de poner aquí, que nos van a servir importante para pasar un cordón o un listón. Vamos a trabajar ya sin hacer esto que está aquí del abanico. Entonces vamos a subir con tres cadenitas. Este pilar está sobre este pilar, son tres, ¿se acuerdan? Entonces ponemos el siguiente pilar, en la cadena del abanico un pilar, acá ponemos otros tres. Solo esta vuelta va a ser así, de puros pilares alrededor. Y ahorita para seguir trabajando vamos a poner aumentos. Aquí nos vamos sobre el pilar, no vamos a poner aquí en este espacio ya aumento. Pilar sobre pilar. Lo vamos a rodear toda nuestra pieza. Esto para que la parte de la espalda quede perfecto en la cintura. Y van a medírsela. Si ustedes notan que le queda flojito, ligeramente, pero que le entre bien a la cadera, lo dejamos así. Si está muy ancho, a esas 10 cadenas le quitamos una o dos. Y volvemos a repetir este paso. Bien, ya que lleguemos de este lado, por donde pusimos las cadenitas, vamos a ir tejiendo por cada cadenita que hicimos un pilar. Bien, vamos al azar. Ya hice aquí arriba del abanico mis pilares igual como empecé. En cada pilar puse un pilar y dentro de la cadenita un pilar. Así nos vamos a ir con las cadenitas. Una, dos, bien conectadas en cada cadenita para que quede más bonito. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Según la cantidad de cadenas son los que ustedes van a trabajar con mucho cuidadito, bien conectadas en cada cadena. Y aquí cerramos. Bien, ahí está cerrado. Se lo tienen que medir importante para ver cómo le queda. Si es muy poquito lo que queda amplio con el cordoncito que le vamos a poner, el cinturoncito, pues va a quedar perfecto. Bien, se lo vamos a meter con mucho cuidado. Esto tiene que entrar perfecto en su caderita. Bien, para mí, si ven, quedó perfecto. Ahí está, ni le queda ancho, ni le queda justo. Ahí está. Ahora vamos a trabajar en base a todos estos pilares que nosotros hicimos. Bien, déjense lo quito. Aquí les iría perfecto colocar esta puntada, que ven que es abanico, con un pilar en realce, bien pegaditos en todo alrededor, para que se vea así con mucho vuelo. Todo este paso lo pueden seguir en este video tutorial del vestidito. O hacemos acá otra puntadita muy muy fácil. Lo único que vamos a hacer aquí es ir colocando tres cadenitas y por cada espacio vamos a poner aquí tres pilares. En el siguiente espacio de cadenita vamos a poner unos cuatro. Vamos a ser muy generosos en esta sola vuelta. En esta siguiente cadenita vamos a poner unas 5, 3, no es que tengan que poner una cantidad muy necesaria, pero sí vayan poniendo bastantes, 5, en alguna cadenita pueden poner 3, en otras 5, vuelven a repetir 5 o ponen 6. Miren, así como yo lo estoy haciendo, lo que van a necesitar es que ustedes hagan así y vean que esto se empieza a hacer así, así, porque este será el vuelo. Si ustedes trabajaron conmigo una faldita que hace mucho, mucho hice, es como pegadita y en la parte de abajo tiene esto. También lo hice en alguna manguita. Miren, aquí me paso a la siguiente cadenita y voy a poner aquí 6 pilares. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta va a ser la única vuelta que le vamos a poner aumentos. Vean cómo se empieza a hacer como onditas. Solo a esta. Ya las demás vueltas, por eso hay que ser generosos. Porque las demás vueltas, miren aquí cuidado porque al poner muchos pilares queda una cadenita ahí como apretadita. Al poner muchos pilares vamos a conseguir todo el vuelo que queramos para que quede bien, bien esponjoso. Si van a ser para 15, para boda, para 3 años, perfecto. 6 hasta 7 se pueden poner en cada cadenita. Miren. Ahí ponemos bastante. Entre más van poniendo, más ustedes van a notar que se va curviando. Y eso va a ser todo lo que va a crecer el vestido y va a ser el vuelo que va a alcanzar. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente cadena cuidando que esta se aprieta al colocar muchos pilares en la anterior. 1, 2, 3, 4. Y 5 voy a poner en esta. Ahora en la siguiente podemos poner 3, 4, 5, 6. Pongan muchos, muchos. Si tejen muy apretadito, flojito, lo que tienen que ver es que lo hagan así y vean todo eso que se enchina ahí. Se hacen como onditas. Aquí seguimos poniendo en la misma. Miren, no las pongan abrazando el pilar porque lo que hacen es abrir. Y en la vuelta anterior se van a abrir los pilares muy separados. Es en la cadenita. ¿Ven cómo no se abre? Pero si yo abrazo aquí metiéndolo por el pilar, como son muchos, muchos pilares, sí se abre. Aquí voy a poner uno más. En esta voy a poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en la siguiente voy a poner unos 4. 1, 2, 3 y 4. Y así me voy a ir hasta terminar, vean nada más qué bonito, hasta terminar aquí deslizándome. Y paso siguiente, todas las vueltas que yo vaya a trabajar hasta el largo va a ser un pilar sobre cada pilar.
Ya no va a haber necesidad de ponerle ningún tipo de aumento. Este es el aumento que vamos a nosotros a conseguir. Y acá arriba le vamos a hacer, bueno, hasta aquí nos hemos quedado con el vestidito. Vean qué bonito, ya cerré mi vuelta aquí. Y ahora lo único que voy a hacer es tejer pilar sobre pilar. Vamos a dejar este tutorial para más adelante. Voy a terminar aquí. Esto lo dejamos pendiente. Subiré uno más para que vean cómo luce. Les voy a dejar imágenes de este puesto en la muñequita, de este pequeño top, de este moradito. Y este le voy a hacer un par de vueltas más y se los voy a dejar, ¿ok? Ya vamos a regresar porque este nos va a llevar tiempo terminarlo. Es mucho el trabajo para crecerlo hasta abajo. Así que lo vamos a dejar pendiente y yo se los voy a compartir. Voy a regresar en otro tutorial para que lo vean cómo luce. Muy bonito que va a quedar. Necesitamos un pequeño listón o cordón para terminarlo. Este, un par de vueltas y les dejo las imágenes para que ustedes vean cómo luce. Okay, eso va a ser todo, amiguitas. Espero que hayan disfrutado este tutorial y que se animen a hacerlo. Nos sirve mucho, mucho para hacer tutoriales más grandes, ¿ok? Espero que se animen. Un abrazo para todas. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en otro tutorial.